9 puñaladas, ¿no? La vida, si lo que querían era robar. Estos son los rostros de los asesinos del joven recepcionista de la hostal Toñitos en el Callao. Tres venezolanos serían los responsables de la muerte de Alejandro Rojas Suárez, de 22 años. Dos de ellos se hicieron pasar por una pareja en el hotel. Solicitaron ayuda del trabajador para arreglar supuestamente una televisión. Momento en que lo atacaron brutalmente con un cuchillo más de 9 veces, quitándole la vida a este joven padre, además de robar 180 soles de la caja. En las imágenes se aprecia cómo el tercer sujeto implicado recibe unas llaves que le fueron lanzadas por los asesinos desde el segundo nivel del edificio. Con ellas en la mano, ingresó al hostal, abrió la puerta, cortó los cables de las cámaras de seguridad, pero para su mala suerte, no se percató que una de ellas quedó encendida. Y es hoy la que evidencia este brutal crimen. No fue fácil pretender maniatarlo. Es así, al verse reducidos los venezolanos, utilizan el arma punzocortante. Con el rápido actuar de la policía, dos de los criminales fueron detenidos e identificados como Jofran Arquímedes Pernia Quintero, de 23 años, con antecedentes penales en Venezuela, y Jenner Alejandro Yajure Peñaranda, de 23 años, ex trabajador del hotel y supuesto organizador del crimen. Es tanto el descaro del ex empleado de este recinto que justifica este terrible acto delictivo, asegurando que no le pagaban en el hotel. No me pagaban. En la captura de estos sujetos se encontró la ropa manchada con sangre que usaron el día del asesinato, además del arma homicida y 300 gramos de marihuana. La policía intenta dar con el paradero de la tercera implicada, identificada como Andrea Lugo.